lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Jerock Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 al 9. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Thank you.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 y 8 menciona: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, cuando hay esta clase de versículos en la Biblia, le pido por favor que los grabe con letras de sangre en su corazón. Escuche bien esta parte del pasaje. El que practica el pecado es del diablo. Pregunto, si yo le dijera a cualquiera de ustedes que es del diablo, ¿cómo se sentiría? ¿Bien o mal? Muchos se sentirían heridos, ¿cierto? Se preguntarían, ¿por qué el reverendo me ha dicho eso? Sin embargo, Dios en su palabra dice que el que peca es del diablo. A ver, una pregunta, ¿quién es del diablo? Todo el que practica el pecado es del diablo. ¿Recuerdan este episodio? El Señor estaba hablando de su muerte a sus discípulos. En ese momento, Pedro lo reprendió por hablar así. Entonces el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás». Como la mente de Pedro estaba siendo influenciada por Satanás, el Señor le dijo, «Quítate de delante de mí, Satanás». Si usted me dijera una mentira y yo lo reprendiera, igual que el Señor hizo con Pedro, lo más probable es que se sentiría herido. Ahora bien, si a pesar de esa palabra de reconvención me respondiera que está agradecido por la llamada de atención, eso querrá decir que ha llegado al nivel del Espíritu. Repito el pasaje. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, cuando alguien malvado engaña a otros, maquilla la verdad para que suene convincente. Por ejemplo, alguien que necesita un aval o garante le dice que va a emprender un buen negocio, pero que no tiene los fondos suficientes y por eso requiere a alguien que garantice su préstamo. ¿Acaso nunca le han pedido eso? ¿Jamás alguien le ha pedido que garantice un préstamo? Ahora bien, si algo sale mal, usted deberá asumir esa pérdida. No obstante, esto no se lo dirá el que le está pidiendo que garantice su préstamo. En vez de ello, solo le dirá los aspectos positivos y no los riesgosos. Le explicará que el negocio va a redituar beneficios a corto plazo, que incluso le podrá dar algo más de dinero por la molestia. Le indicará que es un buen momento para invertir y que requiere de su garantía solo por un par de meses. Añadirá que luego lo recompensará generosamente. Le asegurará que no habrá riesgo alguno y que si lo hay, él mismo le garantizará el reintegro de su dinero. Hermano, si alguien le puede garantizar el retorno del dinero que pide prestado al banco, en realidad no necesita de un garante para gestionar su préstamo. Si tiene presente la palabra de Dios, ya sabrá qué respuesta dar, sabrá qué hacer, solo deberá obedecer la palabra de Dios y nada más. Sin embargo, los que no desean vivir por la palabra usarán su propio criterio y decidirán según su propia opinión. Se dirán que como conocen a tal o cual persona por tantos años, no pueden dejar de ayudarla en ese difícil momento. Y si es un familiar, con mayor razón creerán que están en la obligación de hacerlo. No obstante, si ese familiar que dice apreciarlo está en dificultades financieras y requiere de un garante para que el banco le conceda un préstamo y no tiene la plena seguridad que su negocio va a ir bien, no debería pedirle que corra ese riesgo. Eso no es amor. Tal vez me diga que si no ayuda a su hermano, él se molestará con usted y le dejará de hablar. Pues si es así, déjeme decirle algo. Esa persona en realidad no lo quiere. No es un buen amigo ni un buen hermano. Es un interesado. Pregúntese, ¿acaso piensa en usted? ¿Qué pasaría si las cosas no van bien? No solo él, sino también usted y toda su familia se irían a la quiebra. En realidad, no debería pedirle ese favor. Recuerden,
Ese no es amor. Si en verdad es su hermano o su amigo, no podría pedirle algo así. Jamás podría pedirle que sea aval o garante de un préstamo. Repito, ¿qué pasaría si las cosas no van bien? Usted y toda su familia perderían su dinero. No piense que será cruel si no le presta dinero o no accede a ser su garante. Tampoco deberá sentirse avergonzado por haberse negado. Al mismo tiempo, deberá también aprovechar esa ocasión para examinar su corazón a ver si el ofrecimiento de pagarle más dinero por ser su garante ha movido dentro de usted algo de codicia. No importa el lado bueno que le quiera buscar. Si sale como aval o garante de alguien, estará desobedeciendo la palabra de Dios y será algo tonto si lo hace. Imagínese hacer algo sabiendo que eso lo separará de Dios. ¡Qué tonto! ¿Verdad? Y eso además le traerá consecuencias nada agradables y no podrá decir que alguien lo sorprendió y lo engañó. Ya se lo estoy advirtiendo. No preste dinero, ni sea garante o aval de otra persona. No importa si es su hermano de sangre o un amigo de años. ¡No lo haga! No se olvide, si desobedece la palabra, Dios no lo podrá proteger, ni podrá proteger sus finanzas. Repito, si no obedece la palabra de Dios, Dios no lo podrá bendecir. No importa si dice que ama al Señor, si desobedece, Él no podrá ayudarlo ni protegerlo. Jonás era un profeta de Dios, pero desobedeció a Jehová y trató de huir de él. Sin embargo, una tormenta lo alcanzó. Si no se hubiese arrepentido, hubiera muerto ahogado en el mar. Hermano, ya basta de echarle la culpa a los demás por sus propios pecados. Basta de ser tan inmaduro. La verdad es que se ha dejado engañar. Solo usted es responsable de las consecuencias por haber desobedecido la palabra de Dios. Usted peca porque Satanás lo tienta y lo hace en forma sutil. Incluso pondrá en su mente miles de pretextos que justifiquen su pecado. Jamás le dirá que el pecado lo va a esclavizar ni que lo va a perjudicar. Nunca le dirá que Dios odia el pecado. Le dirá que pecar es algo normal y que no le hará daño. Satanás es experto en justificar el pecado. Incluso le dirá que es bueno vivir por la palabra de Dios, pero que, como usted no es pastor, no deberá ser tan radical, que, como Dios es amor, entenderá si de vez en cuando peca porque la carne es débil. Le insinuará que en la actualidad vivir de esa manera ya no es pecado, o que, como es nuevo creyente y aún no tiene una fe firme, podrá pecar sin problema. Lo hará creer que, como va a la iglesia, Dios siempre lo perdonará, que por ser joven todavía tiene derecho a divertirse un poco más, y que cuando el pastor menciona que si peca va a ir al infierno, se refiere a los que pecan mucho o a los que cometen pecados graves, como matar a alguien. Además, le dirá que podrá pecar y luego arrepentirse, y no tendrá problema alguno, así que podrá divertirse y estar bien con Dios. Ahora me dirijo a los nuevos creyentes. No se dejen engañar. La palabra no dice eso. Dios afirma que si practica el pecado, levantará un muro que lo separará de él y llegará un momento en que ya no podrá ni deseará arrepentirse. Su conciencia se habrá endurecido y no podrá hacerlo. No habrá reconciliación con Dios. Satanás lo tentará de esa forma para que, poco a poco, acepte el pecado como una opción. Más aún, a través de la televisión y el Internet, el mundo se está manchando cada vez más de pecado y de lujuria. Ahora, por cualquier computadora, se puede accesar a la pornografía. Menores de edad, jóvenes y adultos, no hay distinción alguna. Todos ellos están expuestos a esta clase de escenas de sexo y de violencia. Y si en forma diaria consume esa clase de imágenes tóxicas, su corazón se hará cada vez más insensible a lo espiritual, a lo puro y a lo bueno. Antes, la sociedad se horrorizaba por un pecado flagrante. No obstante, hoy en día lo único que atinan a decir es que eso es algo aceptable y normal. Les comparto algo. En la década de los años 50 y 60, por lo menos aquí en Corea, la mayoría de las películas eran tristes, tragedias, dramas, etc. Los actores debían, en primer lugar, aprender a llorar muy bien. Las más famosas actrices debían ser muy buenas, plañideras y lloronas. Si la película no era triste, el comentario no era bueno.
Mientras más trágica fuese la película, mejor era la crítica. El corazón de la gente era tocado por esas escenas dolientes y el público lloraba. Se identificaban con el papel de los actores. Los que han vivido la guerra de Corea recordarán lo dura que fue esa época. Incluso sobrevivir era difícil. Con eso les digo todo. No había alimento. Se comían las raíces del pasto o césped y la corteza o el tronco de los árboles. Había mendigos por doquier y la gente literalmente moría de hambre. En invierno muchos morían congelados. Como la mayoría habían vivido esa época trágica y de pobreza absoluta, las películas tristes los impactaban. Decían, repito, que esos films eran buenos. Hoy en día, el público evita ver esa clase de películas. Y no solo me refiero a los no creyentes. La conciencia religiosa de los cristianos también ha cambiado. Hoy en día, si hacen algo en contra de la voluntad de Dios, no lo consideran pecado. Simplemente argumentan que como otros cristianos lo hacen, ellos también lo pueden hacer. En la iglesia dicen que aman a Dios, pero luego en sus acciones buscan su propio beneficio egoísta. Perjudican e injurian a otros en beneficio propio y se justifican diciendo que no tenían otra alternativa porque estaban atravesando por una situación crítica. Hay algunos que arguyen esta clase de pretextos. No obstante, hay otros más descarados que ni siquiera se toman la molestia de inventar alguna excusa. A pesar que han perjudicado materialmente a otros, no sienten el mínimo remordimiento. No tienen vergüenza. Cometen adulterio y se excusan diciendo que lo hicieron porque se sentían solos. Otros culpan a los demás, arguyendo que ellos fueron las víctimas, que fueron seducidos o seducidas, que ya habían planeado casarse y que por eso no pensaron que era malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pregunto, ¿quién les dijo eso? ¿Por qué culpan a otros de sus pecados? Hay algunas muchachas que han tenido relaciones sexuales pretextando que lo hicieron por lástima o conmiseración. Se imaginan qué excusa más ilógica y tonta. La muchacha sabía que fornicar es pecado y que ese pecado la llevaría al infierno. Aún así, lo hizo. Yo, en realidad, no puedo entender eso. Pecan y luego inventan pretextos para justificar su pecado. De cualquier forma, la palabra de Dios no cambia. Y la norma de justicia de Dios para ser salvo tampoco cambia. Tal como advierte la palabra, no deberá dejarse engañar por el maligno. Hermanos, a pesar que la maldad y el pecado se incrementen día a día en este mundo, los hijos de Dios vivirán como luz que brilla en medio de la oscuridad. Dios envió a su único Hijo a este mundo para que muriera en la cruz, no para salvar a los que voluntariamente se revuelcan una y otra vez en la inmundicia del pecado. El Señor llevó la cruz para liberarlo de la atadura del pecado, para liberarlo del poder de Satanás y del infierno, no para que continuara viviendo en el pecado. El Señor llevó la cruz para darle fuerza y poder a fin de vivir una vida recta de fe, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amados, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Una pregunta, ¿qué hace un león cuando está hambriento? Ruge, cierto. Ruge tan fuerte que algunos dicen que su rugido hace temblar los árboles y los montes. Creo que los que dicen esto ganarían el primer premio en un concurso de mentirosos. Así como un león rugiente, el diablo y Satanás andan merodeando, acechando, buscando a quien devorar, y devoran seres humanos que viven en el pecado. Estarán esperando que usted ceda a cualquier tentación para devorarlo. Pero le digo algo, resista, hermano, resista y nunca desista. Manténgase firme, parado
en la roca de su fe, porque tanto usted como yo sabemos en quién hemos creído. Sí, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Desde el inicio de la creación hasta el día del juicio final, el diablo lo tentará para hacerlo pecar. Ya les he compartido esto en la serie de mensajes titulada El mundo de los espíritus malignos. Brevemente se los narro. El arcángel Lucifer se corrompió por su vanidad, es decir, por su arrogancia, y quiso exaltarse como Dios, esto es, quiso ser adorado. Este arcángel tentó y pervirtió a muchos otros querubines y ángeles. Hizo que un tercio de todos los ángeles se rebelaran contra Dios. Sin embargo, a pesar que Lucifer era un arcángel de alto rango y con mucho poder, nunca podría haber vencido a Dios, quien lo había creado. Hermano, Dios creó al querubín grande, protector, al que puso en el santo monte de Dios. Dios no creó a Satanás, Dios creó al arcángel de luz. Como decía, Dios derrotó y confinó a todos esos ángeles rebeldes en la oscuridad del abismo. No obstante, luego de un tiempo, Dios liberó a algunos de ellos, incluyendo a Lucifer, con un determinado fin, para el cultivo del ser humano. Dios los dejó que permanecieran en el aire, es decir, en el segundo cielo, y los usó como instrumentos para perfeccionar al ser humano. Desde ese momento, esos espíritus malignos han tentado al hombre, pero lo han hecho dentro de los límites que Dios mismo les ha fijado. Tal como menciona el apóstol Pablo, esos espíritus tienen una autoridad delimitada por Dios y no podrán sobrepasarla. Por eso, todos los que vivimos en Cristo somos más que vencedores. Por fe, ya tenemos la victoria en esta guerra espiritual. Sin embargo, la arrogancia de Lucifer lo ha vuelto brillantemente estúpido. No se da cuenta del triste final que le espera. Todavía cree que puede vencer a Dios, pero como no se le puede enfrentar, ataca a lo más preciado de Dios, es decir, a su creación, al ser humano que el mismo Dios Trino creó a su imagen y semejanza. Por eso, el diablo promueve e incentiva la maldad que hoy en día impera en este mundo. Solo como ejemplo, usted va a un casino, juega y pierde. Pierde varias veces. Ahora bien, su esposa lo conmina a dejar el juego. No solo su esposa, sus hijos, en fin, toda la familia le pide que deje de jugar. Pregunto, ¿les haría caso? 9 de cada 10 personas no escucharán el ruego de la familia. ¿Saben por qué? Porque el que juega creerá que la próxima vez que apueste recuperará todo lo perdido. Hermano, los ludópatas o adictos al juego empiezan así. No dejan el juego porque desean ganar dinero fácil. Creen que llegará el día en que finalmente ganarán. Pero si eso fuera cierto, todos los que juegan serían millonarios. No obstante, eso no es así. Más bien, he escuchado que los que tienen este vicio han perdido todo lo que tenían. Al final, pierden todo. Es igual que Lucifer. Al final, perderá. Por eso, mientras tiene poder en esta tierra, continuará incentivando la maldad y la perversión en todas sus formas. Lucifer tentó a Eva y Adán para que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el tiempo del Antiguo Testamento hizo que se persiguiera a los siervos de Dios a fin de impedir la obra del reino. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, este mismo Lucifer instigó a gente malvada a crucificar al Señor. El diablo hace que la gente accione en el pecado. Usted comete el pecado, pero el diablo es quien lo lleva a pecar y usted le obedece. Los vocablos, Satanás, diablo, demonios y principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cada uno de ellos tiene un significado diferente. Cada uno se refiere a una diferente entidad de maldad, jerarquías
de autoridad. Ya les he compartido esto anteriormente. Satanás acciona e influye en el espacio como las ondas de la radio y pone pensamientos de maldad en el corazón del ser humano. Satanás es invisible, pero a través de esas ondas espirituales que están en el aire, influye en la mente de las personas y mueve las pasiones carnales, la naturaleza pecaminosa que hay en su mente y lo incita a pecar. Satanás controla su mente a través de sus pensamientos. Hermano, en la medida en que tenga maldad en su corazón, Satanás controlará sus pensamientos y sentimientos. Por eso, si crece en su nivel espiritual y se despoja de la maldad interior, el maligno no podrá influir en su mente ni en sus pensamientos. Satanás podrá controlar solo al ser humano carnal, no al espiritual. Continuando con la prédica, el diablo es quien lo induce a pecar de obra siguiendo los pensamientos de maldad que hay en su mente. Tal vez se pregunte, ¿quién ha puesto esos pensamientos inicuos en su mente? ¿Quién puede controlar e influir en su mente y en sus pensamientos? ¿Quién? ¿Quién? Es Satanás quien lo hace, hermano. Satanás es quien pone en su mente la intención de pecar. Y el diablo es quien lo induce a poner en acción ese pensamiento y lo lleva finalmente a pecar de obra. Como les decía, los ángeles inicuos que se rebelaron contra Dios fueron confinados al abismo y aún están allí. No obstante, unos pocos de ellos fueron liberados a fin de cumplir con la providencia del cultivo del ser humano. La Biblia dice que un tercio de todos los ángeles se rebelaron con Lucifer. No creo que puedan imaginar ¿cuántos fueron? Digamos que cuando retorne el Señor, la población mundial sea de 7 billones o más de habitantes. Cada ser humano, sea o no cristiano, tiene un ángel. Además, los creyentes tendrán un ángel adicional en el cielo, quien llevará un registro de todo lo que hace en este mundo. El ángel asignado en este mundo es para cuidarlo y protegerlo. Ahora ya podrán tener una ligera idea del inmenso número de ángeles que hay. A través de la historia hemos visto cómo el diablo constantemente incita y seduce al ser humano a pecar y a desobedecer a Dios. Cada vez que un siervo de Dios se levanta para predicar la palabra del Señor, el diablo instiga a personas perversas para oponerse. Incluso intentan matarlo. Si sabe esto de antemano, no tendrá temor alguno y le será fácil superar y vencer toda oposición. Les comparto algo. Cuando he salido al extranjero a realizar megas cruzadas, algunos de los medios de comunicación de Corea y misioneros de este país de otras denominaciones se han opuesto y han querido interferir con mi ministerio. Pero, a pesar de esa oposición, el resultado ha sido obvio. Ha sido una total y completa victoria de Dios. A mayor oposición de Satanás y de sus secuaces, mayor será la victoria del Señor. Cuando incluye en la ecuación al Señor, el resultado final será siempre la victoria. Y sin saberlo, los que habían intentado obstaculizar la cruzada fracasaron y más bien la hicieron más conocida. Recibimos publicidad gratuita.
Hermanos, hasta el diablo obedece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde luego, estos opositores no se daban cuenta que era Satanás quien los estaba instigando. La mayoría piensa que uno mismo es incitado a pecar. No creen que Satanás es quien los induce a pecar. Sin embargo, toda obra o acción que no es buena viene de Satanás. Incluso hay quienes dicen que son cristianos, pero no viven por la palabra de Dios. Más bien, viven en el pecado. Eso es obedecer al diablo. Aquellos que conocen la palabra ya no deberán ceder ante ninguna tentación del diablo. Ustedes ya son hijos de Dios y no deberán obedecer nunca más al diablo, el enemigo de Dios. Espero que todos estén siempre alertas y vigilantes, parados, firmes en la roca de la fe y con sus ojos espirituales bien abiertos. Es mi permanente oración que lleguen a derribar todo argumento que se oponga a la palabra de Dios y que se esfuercen en su carrera de la fe. Que nunca desmayen, que jamás bajen los brazos en su marcha hacia la mejor y mayor de todas las recompensas en el cielo, la Nueva Jerusalén. Amados hermanos, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, el apóstol Juan continúa advirtiéndonos del pecado y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A ver, hermanos, una pregunta: ¿quiénes han nacido de Dios? Levanten la mano todos los que han nacido de Dios. Levántenla más alto para que los pueda ver. Ya la pueden bajar. Escúchenlo bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermano, si peca, entonces no es hijo de Dios, es hijo del diablo. He visto que todos levantaron sus manos cuando pregunté si han nacido de Dios. Eso quiere decir que aquí no hay alguien que practique el pecado, ¿verdad? Al menos deben haber llegado a la roca de la fe. Gracias doy a Dios por los que, con una conciencia limpia y con pleno conocimiento de causa, han levantado sus manos, dando testimonio que son, en verdad, hijos de Dios y que no viven en el pecado. Repito el pasaje: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Pregunto, ¿quién no practica el pecado? ¿Quién? Sí, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente o semilla de Dios permanece en él. Es decir, la semilla está viva. Finaliza la cita. Y no pueden pecar porque es nacido de Dios. Hermano, no sé si se da cuenta de esto. Usted es nacido de Dios, de este Dios santo, íntegro, perfecto, omnipotente y omnisciente. Si usted es hijo de este Dios, le pregunto, ¿cómo podría volver al pecado? El que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. Si vuelve a pecar, eso será como burlarse de Dios, deshonrar a Dios. Escuche bien esta parte del versículo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recuérdelo bien, el que ha nacido de Dios no puede pecar porque la semilla de vida vive en todo aquel que ha nacido de Dios. Semilla o simiente de vida se refiere a la palabra de Dios, la única verdad. En Lucas capítulo 8, el Señor explica la parábola del sembrador y en el versículo 11 dice lo siguiente: esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 añade: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, todos los descendientes de Adán que nacieron luego que había caído en el pecado, nacieron con el espíritu muerto. Sin embargo, los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador son perdonados de sus pecados y nacen de nuevo. Todos nosotros hemos vuelto a nacer. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, porque hemos aceptado la palabra de Dios, la semilla o simiente de vida, que es el Verbo encarnado, el Señor Jesucristo. La primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, menciona sobre esto: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, hermano, Jesucristo es el Verbo que se hizo carne y habitó
en este mundo. El Señor obedeció en forma perfecta la voluntad de Dios y cumplió con la providencia del Padre en esta tierra. Y Juan capítulo 14, versículo 6 menciona, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. A ver, hermanos, el Señor es el camino, la verdad ¿y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, tal como está escrito. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Nadie puede entrar al cielo ni tener vida eterna si no es por medio del Señor Jesucristo. No obstante, el Señor no llegó a ser esa simiente o esa semilla de vida de Dios únicamente por venir en carne a este mundo. Para ello, tuvo que vivir una vida perfecta de acuerdo a la palabra de Dios, cumplir la ley de Dios con amor, ser crucificado y resucitar al tercer día. Hermano, si ama a Dios, guardará sus mandamientos, y guardar sus mandamientos es amar a Dios. Obedecer su voluntad es la forma visible en la que expresa su amor a Dios. Si dice que ama a Dios por sobre todas las cosas, le pregunto, ¿cómo deberá vivir? Deberá vivir de acuerdo a los 66 libros de la Biblia. Amar a Dios por sobre todas las cosas es vivir por su palabra, y por ese amor que profesa, cumplirá los mandamientos de Dios y llegará a la plenitud del Espíritu. Si cumple la palabra de Dios, alcanzará el Espíritu perfecto y así llegará a ser un verdadero hijo de Dios. Se imagina qué gran bendición Dios le concederá todo lo que le pida. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial para con todos sus hijos. Yo me siento muy feliz cuando veo crecer espiritualmente a muchos de ustedes. No importa si es joven o adulto, yo también quisiera darles todo lo que tengo. Sí, darles todo lo que tengo. Los que lleguen a este nivel espiritual no pasarán necesidad alguna. ¿Saben por qué? Porque Dios suplirá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria. Dios los prosperará financieramente y lo hará porque podrá confiar en ustedes. Serán verdaderos hijos e hijas del Dios vivo. Serán prósperos en toda área de su vida y además tendrán salud. ¿Qué más pueden pedirle a Dios? Como les decía, el Señor Jesucristo es esta simiente o semilla de vida. Cuando acepta al Señor, Él permanecerá en usted y usted tendrá una nueva vida en Cristo. Hermanos, los que han aceptado al Señor Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo ya son salvos. Sin embargo, el Espíritu Santo no es la semilla de vida de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad para que pueda creer en Jesucristo y le da la fuerza y el poder para vivir conforme a la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo lo ayudará a que esa simiente o semilla de vida crezca y se desarrolle en usted para que vuelva a nacer espiritualmente y tenga vida eterna. Aún si ha recibido el Espíritu Santo, este se podrá apagar si esa semilla de vida de Dios no permanece en usted. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, el Señor nos narra la parábola de las 10 minas. A través de esta enseñanza podrá ver cómo hay casos en los que no será salvo, aún si ha recibido el Espíritu Santo. Esta parábola relata que un hombre noble se fue a un lejano país para recibir un reino. Antes de partir, llamó a 10 siervos suyos y les dio una mina cada uno, es decir, cierta cantidad de dinero. Les dio semilla para sembrar, a fin que los siervos pudieran hacer algún negocio y producir alguna ganancia entre tanto él volviera. Al retornar, el Señor mandó llamar a los siervos para saber lo que cada uno había hecho. El primero había invertido la mina que le había dado y había ganado 10. Otro había producido 5 minas. A ambos el Señor los recompensó como correspondía. Sin embargo, vino otro diciendo que por temor no había hecho negocio alguno y que solo había guardado en un pañuelo la mina que le había dejado.
Entonces el Señor se enojó con ese mal siervo ocioso y mandó que le quitaran la mina. En esta parábola, el hombre noble simboliza al Señor Jesucristo y la mina representa al Espíritu Santo. Producir ganancia con esa mina que le ha dado el Señor quiere decir que los que han recibido el Espíritu Santo deben vivir conforme a la palabra y manifestar los frutos del Espíritu Santo en su vida diaria. Dios da a todos por igual el mismo Espíritu. ¿O acaso creen que algunos reciben el Espíritu Santo más grande que otros? Claro que no. El mismo Espíritu es dado a todos por igual. Y el Espíritu Santo transformará su corazón y hará que su fe crezca, ayudándolo a poner en práctica la palabra de Dios en su diario vivir. Hermano, deberá grabar estas prédicas en su mente y corazón. Deberá desechar toda ira, odio, envidia, intemperancia, adulterio, orgullo, arrogancia, codicia y toda otra forma de maldad. Y deberá manifestar en su día a día frutos de bondad, amor espiritual, paz, fidelidad, humildad, gentileza, etc. El Espíritu Santo constantemente lo guiará hacia este objetivo. Le dará gracia y fortaleza para que cambie. Hermano, es malo, muy malo sentir envidia y tener celos de otros. Deberían incluso enseñar a sus hijos a no tener esa clase de malos sentimientos. Como les decía, el Espíritu Santo lo ayudará a recordar la palabra de Dios y le advertirá que no debe guardar rencor, que no debe amargarse, enojarse ni tener resentimiento contra otros. A Dios no le agrada esa clase de malos sentimientos. Hermano, entienda a los demás. Tenga paciencia con ellos y aprenda a perdonar toda ofensa. Ore constantemente y sea fiel a la palabra, a su pastor y a su iglesia. Esté siempre alegre y dé siempre gracias en toda circunstancia. Si no obedece la voz del Espíritu Santo y no vive por la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo poco a poco se irá diluyendo y con el tiempo la gracia del primer amor que sentía por el Señor desaparecerá. Cederá ante las tentaciones del mundo y su fe igualmente disminuirá y finalmente se desvanecerá. Tal cual le fue quitada al siervo ocioso la mina que guardó en un pañuelo, así el Espíritu Santo le será quitado. Sí, hermano, el Espíritu Santo se puede apagar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice, «No apaguéis al Espíritu». Esta es palabra de Dios. Hermano, si no circuncida su corazón, es decir, si no lo limpia del pecado, el Espíritu Santo se apagará en usted. La parte final de Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, añade, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recuerde que si en verdad es hijo o hija de Dios, no podrá pecar. Si peca o si tiene el deseo de pecar y cede a esa tentación, entonces usted no es nacido de Dios, sino del diablo. Hermano, en esta guerra espiritual, el enemigo no toma prisioneros. Deberá aferrarse más a Dios, hacer suya la victoria que el Señor ya le dio en la cruz del Calvario y derrotar a Satanás. Ya les he mencionado esto antes. Cuando trabajaba en la construcción, me costaba mucho levantarme en las mañanas, así que el Espíritu Santo me despertaba muy temprano para que pudiera asistir a la oración de la mañana. Pero tres veces no hice caso a la voz del Espíritu Santo. Luego el Espíritu ya no me despertó. Eso me chocó. El Espíritu Santo me estaba despertando para orar, pero ya no lo hacía porque no le había hecho caso. No había obedecido, pero no me di por vencido. No me abandoné. Me propuse recuperar mi relación con el Espíritu Santo. Más bien, me arrepentí y ayuné. Ayuné por tres días. Si le ha pasado esto, al menos deberá ayunar por un día. Le pregunto, ¿qué cree que deberá hacer si por alguna razón su comunión con Dios se ha interrumpido? Pues deberá restablecerla cuanto antes. Será un tiempo de arrepentimiento y de ayuno, y así recobrará su intimidad con Dios. Si permanece impávido ante esa situación, su comunión con Dios no le volverá por arte de magia. Para mí, no tener comunión con Dios es morir. Volviendo al versículo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, este versículo expresamente señala que todo el que nace de nuevo, al aceptar
a Jesucristo como Señor y Salvador, no debe ni puede practicar el pecado. Si ha nacido de Dios, deberá tener esa semilla o simiente de Dios en usted. Y si la tiene, el Espíritu Santo claramente lo hará discernir la voluntad de Dios. Conocerá el corazón de Dios, experimentará en forma personal su amor, conocerá la verdadera bondad y el verdadero amor. Incluso si pecar le produjera millones de dólares, nunca cedería a esa tentación porque ya habrá conocido algo que va más allá de los sentidos y de lo natural. Habrá conocido el corazón de Dios, de su Padre Celestial. Y eso no tiene precio. No obstante, aun si tiene esa semilla de vida en su corazón por haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y haber recibido el Espíritu Santo, a veces podrá pecar antes de haber llegado al nivel de la santidad. En este proceso de perfeccionamiento, su mente carnal y su misma carne desearán pecar, y si no está alerta, podrá ceder a la tentación. Sin embargo, si prosigue llenando su corazón con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podrá despojarse de todo deseo y de toda obra de la carne, y así llegará a reflejar el carácter del Señor Jesucristo y podrá, con toda confianza y seguridad, afirmar que ha nacido de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la semilla que Dios siembra en el corazón de sus hijos es su palabra, y el Señor Jesucristo es el Verbo, es decir, la misma palabra. Otra designación para la semilla de Dios es la semilla de vida. Ya muchos saben acerca de esta semilla de vida. Esta semilla no está solo en los hijos de Dios, sino en todo ser humano. No obstante, cuando el pasaje de hoy señala, porque la simiente de Dios permanece en él, se refiere expresamente al momento en que esa semilla de vida se ha reactivado o ha vuelto a vivir, en el momento en que recibe el Espíritu Santo, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Esto quiere decir que ya es hijo de Dios porque su Espíritu ha vuelto a nacer del agua y del Espíritu. Tal vez se pregunte cuándo murió su Espíritu. Luego que Adán pecara, tal como Dios le había advertido, ciertamente morirás, su Espíritu murió. Y Adán se volvió un ser carnal. Es decir, su Espíritu ya no estuvo activo. Sin embargo, esa semilla de vida no desapareció. Tan solo estuvo como dormida, cubierta por todo lo carnal. Cuando recibe el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu toca y revive esa semilla de vida que estaba como dormida. En otras palabras, al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, esa semilla se reactivó, volvió a vivir, y desde ese momento deberá crecer, desarrollarse y fortalecerse en la medida en que escuche y ponga en práctica la palabra de Dios. Sí, hermano, en la medida en que sea lleno del Espíritu Santo, esa semilla de vida se fortalecerá y su espíritu ya activo crecerá. En ese proceso podrá experimentar en su vida el obrar de Dios, quien hará que lo imposible se haga posible. Es decir, todo le irá bien, prosperará en toda área de su vida. Dios responderá las peticiones de su corazón y además tendrá salud. Sí, mi hermano, recibirá honra, riquezas y vida. El bien, la misericordia y la prosperidad de Dios lo alcanzarán. Usted no buscará el dinero lo buscará usted. Por el contrario, si no vive por la palabra, si desobedece la voluntad de Dios, si continúa pecando, esa semilla se debilitará. Por eso, a menos que en forma constante y diaria nutra esa semilla de vida con la palabra, la semilla morirá. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos crezcan espiritualmente, vivan conforme a la palabra de Dios y mantengan siempre viva esa semilla de vida con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema
con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Jerock Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero hijo de Dios.